Bueno, empezamos hoy con la sesión del 7 de abril de 2021. Vamos a terminar con aquellos tipos de documentos que habíamos hablado de información de la empresa. Acordaros que habíamos hablado de lo que era la información contable, luego del control y seguimiento de proveedores, las fichas que teníamos, control y seguimiento de los clientes también, cuando los teníamos. Luego, creación de bases tanto de clientes como de proveedores, ¿no? Esto es importante, para saber que no solo las operaciones que va haciendo la empresa, porque luego a final de año todas las empresas tienen que presentar a Hacienda pues esta información contable, ¿no? Que tiene que ser veraz, y no fraudulenta, porque si no llega a Hacienda y no tienes un paquete, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es cómo sería el control de los ingresos y los gastos, ¿no? Bueno, esto, ¿a qué se refiere? Bueno, refiérese inicialmente porque todas las ventas suponen un ingreso, evidentemente yo cuando vendo algo de un ingreso, que puedo dar en el acto, cobrar en el acto, pero puede quedar pendiente, de cobro, ¿no? Pendiente de cobro, o sea, todas las ventas suponen un ingreso, el control de ingresos y gastos, todas las ventas suponen un ingreso, ¿no? Ese ingreso, pues, te puedo cobrar en el acto, pero decir no, va quedando pendiente de cobro, pues a lo mejor dentro de un mes o lo que sea, ¿no? Y de la misma manera, todas las compras más las reparaciones más los mantenimientos, las compras más las reparaciones más los mantenimientos, todo esto pues va a suponer un gasto, que es lo mismo un coste, ¿no? Y de la misma manera, este coste o este gasto, yo puedo pagarlo al contado, exactamente, o puedo dejarlo pendiente de pago, pues por ejemplo, por letras, a 15 días, a un mes, como alguien dijo por ahí, lo que sería financiable también, ¿no? A veces, si compro una maquinaria, puedo pagarla en mano, pero si por ejemplo un tractor o una grúa o así, pues a lo mejor lo más sencillo es financiarlo en unos cuantos años, ¿no? Entonces, control de ingresos y gastos, sería el título de la pregunta. Entonces, por eso hay que hacer también una ficha como la que hicimos. Podemos hacer dos tipos, ¿no? Una que sea, vamos a dejarlo así. Esto depende de cómo quiera la empresa, ¿no? Yo puedo hacer así una ficha. ¿Cuándo lo van a tener? Dime, perdona. Si la ponemos. Sí, cuando yo termine de hacerla, hacéis vosotros. La vais haciendo yo a la caja, si queréis, así. Una para los ingresos y otra para los gastos, ¿no? Entonces, esto estaría así aquí. Y esto aquí así. Y luego cada una tendremos una raya así. Y así, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego concepto, vamos a hacer otra cosa. La fecha, aquí vamos a poner, por ejemplo, la fecha. Aquí el concepto. Aquí lo mismo, la fecha. El concepto. Entonces, imaginaos que yo diga aquí una ficha para ingresos,
y otra para los gastos, ¿no? Entonces aquí estaría la fecha, aquí el concepto y aquí el total, ¿vale? Y aquí pongo la fecha también, el concepto y aquí el total. Y aquí en el total puedo poner también si lo tengo pagado o me lo deben o algo de eso, ¿no? O sea, podemos ponerlo también de una manera. Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo digo que el 1 del 21, pues vendí venta de, pues no sé, ordenadores, dedico a vender, a fabricar ordenadores, por un total de 10.000 euros, ¿vale? ¿No? Y el 3 del 2 del 21 también, pues vendí la venta de impresoras, ¿no? Y digo, son 5.000 euros. Y en gastos, yo digo que el mismo 1 del 01 del 21, compré. Sí, igual da la fecha, sí, 3 del 02 del 21, igual da la fecha. Compra de equipos, de lo que sea, por un valor de 8.000 euros, y el 2 del 2 del 21, compre o compra de, pues no sé, de televisiones, de Telex, por ejemplo, 1.000 euros. Y luego tuve el 4 del 03 del 21, un mantenimiento del ascensor, por ejemplo, mantenimiento del ascensor de la empresa que sea, y fueron 200 euros, ¿vale? Entonces yo aquí pondría el total, sumaría, perdón. Compra de equipos, compra un tele de televisiones, lo que sea, ¿no? Entonces aquí pondría el total, aquí diría el total son, por ejemplo, totales, ¿no? A final de año, total ingresos, pues serían 10 y 5, 15, y el total de gastos serían, pues, 8 y 9, 9, 200. Entonces, aquí lo que hago sería, pues, ingresos menos gastos. ¿Cuánto llega a 2.000? 15.000 y este 9.200. Ingresos menos gastos, que sería 15.000 menos 9.200, que sería un beneficio de, creo que son 4.800, ¿no? Vale. Puedo hacerlo de esta manera. No, así, 5.800, sí, vale, gracias. 5.800, vale. Puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo con una ficha para todo, ¿no? Entonces, imaginaos que tengo una ficha de ingresos y gastos completa, ¿no? Entonces digo que la ficha es así. Y esto sería la fecha. Esto sería el concepto. Aquí habría una columna para ingresos y otra para gastos, ¿vale? Entonces, imaginaos, esto sería lo mismo, la fecha, el concepto, aquí podríamos los gastos y aquí si son ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Bueno, pues era lo mismo que antes,
Lo que pasa que en vez de poner cada uno una ficha, pues lo que diría sería, ¿cuál fue la primera operación que hice? Pues la, por ejemplo, la de la venta, ¿no? Y digo, el 1 del 01 del 21, concepto, una venta de ordenadores, y como yo lo ingreso, pongo aquí, 10.000, ¿no? Pero el 1 del 1 del 21 también tuvo una compra de equipos, entonces el 1 del 01 del 21 compra de equipos, y como yo gasto, pues póngalo aquí, 8.000, ¿vale? El 2 del 2 del 21, el 2 del 02 del 21, había una compra de televisiones que eran 1.000 euros. El 3 del 2 del 21 había una venta de impresoras que eran 5.000 euros aquí. Y luego teníamos el 2 del 2, bueno, no, ya tenemos puesta. El 4 del 3, el 4 del 3 del 21 había un mantenimiento de los ascensores que era 200 euros. Vale. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, pues voy a prolongar un poquitín para abajo esta caja que está aquí. Entonces, vaya. Aquí pondría total y aquí otra caja al final. Entonces aquí pondría totales y aquí pondría resultado final. Vale, entonces aquí tengo que poner el total de los gastos en esta. ¿Cuánto dio? Eran 9.200. Y aquí tengo que poner el total de los ingresos, que eran 15.000, ¿no? Y el total de resultado era lo que había antes, que eran 5.800, ¿no? Que lleva la misma forma, ¿vale? Generalmente cuando se hace una Excel, pues a lo mejor los números de los gastos van en un color y los números de los números van en otro, ¿vale? O la página esta que estoy marcando aquí, que voy a intentar marcar aquí, por ejemplo, viene en color rojo, así, en un fondo rojo, para que se vea de una manera, y esta otra, pues por ejemplo, viene en color así, azul claro, para que se vea como distinto, ¿vale? Y el resultado a lo mejor viene en color amarillo, la caja esta viene en color amarillo, ¿vale? Esto ha sido un color amarillo, para que se vea la diferencia, ¿no? Vale, entonces, esto lleva la parte, digamos, de ingresos y gastos. Entonces voy a cortar